La pregunta que hacía nuestra amiga Annie Subero era la siguiente: ¿puede negarse una junta de condominio a pagar una reparación de una impermeabilización de un techo que se hiciera preventivamente a la negativa, el retardo o la reparación por parte de la comunidad? Esta es una oportunidad interesantísima para hablar sobre el contenido del artículo 21, que es el que le faculta a cualquier vecino, a cualquier propietario, ejercer o realizar por sí solo actos de conservación y administración que sean de urgente necesidad. Entonces, no pudiéramos dar esta respuesta amplia sin conocer algunos detalles, pero de alguna manera vale la pena recordar que la administración o la junta de condominio que ejerce funciones de administración tiene la obligación de preservar por el mantenimiento de las áreas comunes y debe tomar las medidas necesarias para atender casos como esto. Y qué bueno que hoy vamos a hablar de planes de mantenimiento porque esto está muy relacionado. Pero en último caso, quien paga es la comunidad. Si un administrador diligentemente presenta su presupuesto, se lo presenta a la asamblea, pide aprobar, pero no se recauda el dinero, y esta falta de recaudación, que es muy común, que es muy usual, que la vemos permanentemente, no se produce, es posible que esta falta de mantenimiento del techo le traiga daños severos, y no solamente al techo de la dueña del penthouse, sino también a los bienes que puedan tener adentro y también a su salud, porque hemos visto casos con afecciones pulmonares producto de las filtraciones, del moho, de la humedad. Lo que sí es importante es que esta vecina, que en el momento se vio en la necesidad de impermeabilizar todo o parte de su techo, haya hecho la comunicación, haya informado a la comunidad de los presupuestos que tiene a su mano, lo haya hecho por escrito, lo haya evidenciado, claro, y haya demostrado la urgencia, y haya demostrado que la reparación es de urgente necesidad y que si no lo hace en ese momento se causarían daños posteriores y que esos daños tendrían que ser cubiertos por la propia comunidad, incluyéndola ella misma. Si se siguieron esos pasos bajo el artículo 21, el resto de la comunidad estaría obligado a reembolsar esos desembolsos hechos por mandato de ese mismo artículo 21. Lo que yo no puedo hacer es presentarme el día de mañana y decir que yo coloqué cerámica en todo el penthouse, porque bueno, me recomendaron que sea lo mejor, y aquí está la factura, y presento una factura por $6,000. Eso es algo que no se puede hacer y que bajo estas circunstancias no estarían obligados los copropietarios a reembolsar. Pero este tema, sobre todo ahorita, Elías, que en épocas de hiperinflación, que son tan difíciles, tan duras, las partes pueden llegar a acuerdos respecto de cubrir los gastos de impermeabilización y a lo mejor hacerlo por etapas, ¿no? No se puede hacer tan rígido en estos temas cuando un trabajo de esta magnitud pues puede hacer temblar el presupuesto no solamente de la propietaria, sino también de la misma junta de condominio. Sí, ciertamente, Tibaire, pero menos mal que existe este artículo. Creo que fue muy, muy pertinente, muy prudente insertarlo, porque no solamente un caso como el de la impermeabilización. Imagínate que ocurre un accidente con el portón del estacionamiento un viernes en la tarde y no sea localizable ni la empresa administradora ni uno de los miembros de la junta de condominio. Pues permite que tú, con la confianza de que te va a hacer reintegrado el monto que inviertas, tú puedes asumir la reparación de urgencia para por el bien de la seguridad en este caso, o a lo mejor la iluminación en otro, o a lo mejor el funcionamiento de la bomba de agua. Ese artículo y esa previsión legal, Tibaire, además permite, estimula, es el que yo he usado para, hablando con personas que viven en el exterior, decirles: oye, mira, ese ascensor de los apartamentos pares donde está tu papá, que tú estás, esta persona está trabajando en Madrid y está tu papá allí, que tiene 70 y pico de años, y el ascensor está dañado y tu papá vive en el piso 12, cuesta $400. Tú pones esos $400 ahorita, que en euros son 300 y pico, y la comunidad te lo va a reconocer y te lo va a pagar y no vas a perder dinero, y ayudas a la calidad de vida de la comunidad, que no le va a ser posible en cuestión de un mes o de dos meses reunir esa cantidad probablemente, y le garantizas calidad de vida a tu papá. Afortunadamente esa previsión legal existe allí, ¿no?
fin. Lo que es importante es documentar. Sí, señor, claro. Documentar absolutamente el aviso de lo que está ocurriendo, las fotos, el video, los presupuestos, la notificación a la comunidad, porque ella ya estaría creando su caso en aquella circunstancia que no se lo quisieran reconocer y tuviera que exigirlo bajo una figura de obligación de hacer, que lo he visto con mucha frecuencia en los últimos días en tribunales.